Bueno, hoy es uno de los días más importantes del año y el día más importante de las fiestas de Alcañiz, ¿no? Porque celebramos pues la Virgen de los Puellos, que es, como sabéis, la patrona de las fiestas de Alcañiz junto al Santo Ángel Custodio. Y bueno, todos alcañizanos y las reinas pues subimos en romería hasta la ermita de Puellos. Y además hoy va a ser un día también muy especial, ¿no? Porque es el último día ya de Jesús Jaime, del párroco de la ciudad de Alcañiz, que está con nosotros. Y vamos a desearle lo mejor en su nueva andadura en el Portillo de Zaragoza. Romería de Puellos o la celebración de Puellos pues tiene una característica especial, pues bueno, porque también voy a aprovechar para decir adiós al pueblo de Alcañiz y un poco pues agradecer a la gente todos esos cariños o esas muestras de acogida, de atención que han tenido conmigo pues, a lo largo de estos años que he estado aquí con ellos. Un día muy especial, toda vida hemos subido a hacer la ofrenda a la Virgen de Puellos. Nosotros solemos subir todos los años, pero este año cumplimos el 10º aniversario y hemos decidido vestirnos de baturro y bueno, venir a hacer la ofrenda aquí a la Virgen. Nací un 3 de septiembre, el 9 mi madre me trajo a Puellos. Es tradición familiar, bueno, ya de muchos años, desde que nacieron ellos que subimos, nos vestimos y... En la mañana hemos llegado a la plaza que yo ya he bajado tocando los platos con la banda, vestido de baturro. Pues hemos almorzado un bocadillo de jamón y huevo frito con bacon. Bueno, pues mira, hemos subido aquí a Puellos en romería, todos juntos, contentos y alegres. Y pues mira, hemos almorzado dos huevos fritos con pancetica buena de la peña del Moquero. Gracias al presidente del Moquero, ¿cómo se llama? Gracias a sus padres. Sí, bueno, de la sí, peña. También, ya griñón. Con mis hermanos hemos subido porque mi hermano Ramón es quinto este año y nos apetecía subir a todos. Y luego ya nos hemos ido a almorzar con la cuadrilla.